Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de un hecho derivado de la inseguridad vial que se ha costado la vida de 3 personas y hay 3 niños además que permanecen internados. Sucedió durante el fin de semana en la ruta 307 entre El Mollar y Tafí del Valle. 3 personas perdieron la vida en este siniestro ocurrido en el kilómetro 56 de esa ruta. Hay 3 menores que han resultado heridos, uno de ellos se encuentra en grave estado. Y también vamos a hablar de estas personas que han resultado damnificadas, son presuntas estafadas por presuntos gestores del Instituto Provincial de la Vivienda que han reclamado hoy también que les den una solución. Sostienen que hay personas de la repartición que han participado de esta maniobra masiva. Estaremos con el desarrollo de estos y otros temas a partir de las 8 de la noche. Los esperamos y muchas gracias.